¿Cómo graficamos una función lineal? Ejemplo, 2 por x menos 4. Recordemos que una función da la relación entre dos variables. Tiene que cumplir ciertas condiciones que no vamos a analizar acá. A fines de lo que nosotros necesitamos, vamos a dar valores, en principio, aleatorios, arbitrarios, de manera arbitraria. Veremos que no, que hay un criterio. Por ahora, tiro valores. El 0 lo reemplazamos aquí. Hago la cuenta, da menos 4. Bien. Siguiente, el 1 lo reemplazamos aquí. Da menos 2, perdón. ¿Verdad? 2 menos 4 menos 2. Y así sucesivamente. 4. Ahora, notemos lo siguiente. Dado que es una función lineal, estos números tienen un incremento constante. Miren, de acá a acá, subí 2. Y por lo que estuvimos charlando, ¿qué esperamos ver? ¿Una curva o una recta? Bien. X, y, este es X, este es Y. Bien, 0 menos 4. 0 menos 4. Ahí. Siguiente, 1 menos 2. 1 para la derecha, 2 para abajo. 2, 0. 2 para acá, 2 para la derecha, no subo ni bajo nada, ¿ven? No subo ni bajo. 3, 2. 3, 2. Y ya está. Tengo mi recta. Si tuviéramos una ecuación cuadrática, vamos a ver un ejemplo. Y igual a x al cuadrado menos 3x más 2. X, y. 0, 1, 2, 3, 4. Realizando el mismo procedimiento, vamos a ver que este dará 2, que este dará 0, y que este da 0 nuevamente, y así sucesivamente. Repitiendo el procedimiento anterior, deberíamos llegar a algo así. 1, 2, 3. ¿Cómo aplicamos a física? Primer ejemplo, velocidad en función del tiempo. Es velocidad más aceleración por tiempo. Nunca le ponemos esto, pero ahora sí lo voy a poner. Dado que me interesa la variable t y la variable b. Así que, si el dato nos da, si el enunciado nos da estos dos datos, los vamos a reemplazar. Para realizar un gráfico o velocidad en función del tiempo, debo reemplazar todo, salvo la b y la t. Ejemplo, si la velocidad inicial es 10 metros sobre segundos más 3 metros sobre segundos al cuadrado por t, ya tenemos nuestra función lineal que utilizamos para confeccionar el gráfico t, b. Y ahora sí, veamos un criterio para elegir los tiempos. Si el problema me habla de 6 segundos y probablemente me conviene rellenar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Bueno, porque es la duración de lo que estamos estudiando en nuestro problema. Reemplazo el 0. Reemplácenlo, por favor. Voy a hacerlo una sola vez para mostrar qué pasa con las unidades. Con el 1, con el 0 no, con el 1. Ahí, un segundo. Miren esto. Este se va con este. 3 por 1. 3. ¿Pero 3 qué? 3 metros sobre segundos. No nos olvidemos de este término. Así que quedó la unidad, de modo que puedo realizar la suma. Y aquí ponemos un 13 metros sobre segundos. Ahora, si pongo un 0 aquí, esto se va y queda 10 metros sobre segundos. Luego, hacemos lo mismo con el 2. 6, 16 metros sobre segundos. Háganlo por escrito. Y así sucesivamente. Luego, al igual que hicimos en los anteriores, volcamos esto en un par de ejes. Este, tiempo, y el vertical, velocidad. 0, 10, 1, 13, 2, 16. Bien. Por último, vamos a la interpretación. Ah, perdón. ¿Cómo graficamos? Y este se lo voy a dejar para ustedes. ¿Cómo graficamos la posición en función del tiempo? Debo reemplazar todo salvo la posición y el tiempo. Entonces quedará algo
de esta pinta. 10 metros menos 3 metros sobre segundo por tiempo, más 2 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo cuadrado. ¿Qué tipo de función es?